Bueno, seguimos otra vez, a ver qué me apareció por ahora. Nada, 200 metros, hay un supa. Bueno, esto es pokebola, ¿qué se puede hacer? Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Mientras vamos por el supa o no vamos por él? Mire que allá abajo tengo 1, 2, 3, 4 pit stops, 4 paradas, 5, 6, 7, 8, 9 paradas. So, vamos a hacer largo. Vamos a agarrar aquellas dos que se nos fueron. Mira, se me fue el Pokémon. Volví a ascender. Si puedo agarrar un Pinkler, perfecto. Pero vamos para abajo. Vamos a bajar esta vez. A llegar a la esquina con esas tres paradas que son pokémones, o mejor dicho pokebola. Me queda un 40%. Llevo, déjame ver, 9, 10, 11, 12, llevo 3 horas caminando. Ese que ustedes acabaron de escuchar fue el tren. Sí, hay mucho tráfico, muchísimo tráfico. Acuérdense, mi gente, que esto lo hago por entretenimiento. Bueno, el PG que yo estoy buscando parece que está al otro lado, pues vamos por este, que estamos cerca de él. Modo, tengo que esperar, no puedo cruzar. A esperar a cruzar. Puedo cruzar porque yo soy un loco, pero no queremos arriesgarnos, estamos buscando Pokémon y hay que cogerlo suave. Solamente los locos, pero es que yo son los que cruzan. Y arriesgan su vida por un trapo Pokémon. Un Pokémon que no es real. Esto es para el entretenimiento, mi gente. Aquí, mira, no tengo ni que cruzar. Mira, porque bola, no tuve ni que cruzar, tuve que estar cerca nada más. Vamos a seguir como íbamos. No tuve ni que cruzar, nada más tuve que dejar que el celular lo registrara. Me duelen los pies por si acaso, me duelen los pies. Pero eso no me va a quitar a mí, es un entrenador. Ando chancleta, pero eso me duelen los pies. Bueno, supa ese, dalo por vencido. Que aparezca lo que aparezca, vamos a ver. Mi gente, antes de ir a casa, vamos a ir a una parada de gimnasio. Para luego cargar el celular y volver otra vez a lo mismo. He caminado 3 horas en el día de hoy, en un rato, lo cual eso es bueno para mí, para mi salud, ya que yo no soy una persona que está saliendo ni nada de eso. No me gusta las barras, no me gusta la discoteca, no me gusta nada, lo que sea calle. Hago esto pues para demostrarle a todas mis amistades, a toda mi familia, que si puedo proponerme algo, lo puedo lograr. Nada en la vida es imposible, absolutamente nada. Eso solamente está en la cabeza de uno. En la cabeza de uno solamente está eso. Y en la mía no va a estar. Voy a probar a la gente que está mal equivocado de mí. Los voy a hacer tragar su propia saliva, sus propias palabras. Como dice la Biblia,
O como dice la ley, todo lo que digas será usado en contra tuya. Eso mismo digo yo de los que opinan de mí. Bueno, puedo cruzar ahora, vamos a cruzar rapidito. Esto es una pequeña parada aquí, chiquita. Es una pequeña iglesia aquí, pequeña. Todo es iglesia aquí, coño. Ahí está ese ojo hipócrita. Hello. Okay. Bueno, mi gente, vamos a regresar para atrás, vamos a seguir como íbamos. El gimnasio que yo estoy buscando es ese que está ahí. Es azul, yo no lo voy a batallar. Simplemente me voy a unir al equipo. Pronto conquistaré esos gimnasios para que yo esté más fuerte de lo que estoy ahora. En estos momentos estoy muy débil. Vamos a revivir a uno de los Pokémon antes de que aparezca otro Pokémon por ahí. ¿Dónde está el Pokémon que iba a revivir? Míralo aquí. Es el más fuerte que tengo, no lo puedo dejar muerto. Bueno, no me funciona así, vamos a darle para atrás. Vamos a ver qué tengo alrededor, nada. Vamos a revivirlo. Se dan de cuenta, se me frizó el juego. Bueno, si no quiere ser revivido, que me avise. Me estoy muriendo de calor. Bueno, vamos a cerrar la aplicación. Ay, mi bebé. Esa es mi bebé. La que ustedes ven que dice Katiria, esa es mi nena chula. Esa es la mujer que amo. Bueno, lo que sale es eso, vamos a prender un cigarrillito, coño, que me hace falta. Bueno, lo que íbamos, vamos a revivir el Pokémon. Sé que está vivo. Sí, está vivo. Bueno, vamos a ponerle pociones. Bueno, están vivos mis Pokémones. Vamos a ver cómo vamos con el huevillo.
Por ahora ninguno. ¿Qué mal me va? Bueno, vamos a poner a uno aquí. Se me olvidó poner uno cuando estuve caminando. Bueno, perfecto, son 5 kilómetros. Sigamos caminando, mi gente, ¿qué se puede hacer? Si no camino, el huevillo no hace nada. Bueno, acá abajo, según me dicta esto, aquí, si no me equivoco, voy a tener que cruzar. Voy a caminar un poquito más para abajo. El imbécil muñeco mío no se mueve. Ahora voy a tratar de estar al frente de esa parada. A ver, aquí mismo. Vamos a agarrar lo que no tengo. Bueno, mi gente, si no lo hacen así, pues mira, traten de caminar un poquito más hacia él. Ahí está. Tampoco. Bueno, mi gente, esto tiene bipolaridad o algo así por el estilo, coño. Coño, dame las pokebolas. Me quedo sin batería aquí y esta mierda no me queda de las pokebolas que necesito. Vámonos para el carajo. De modo, no me las quiere dar, no me las quiere dar. Bueno, se dieron de cuenta que no me las quiso dar. ¿Qué se puede hacer? Nada se puede hacer cuando no quiere dar nada. Si se dan de cuenta mucho aquí en el mapa, he ido a las mismas paradas porque son las que me quedan más cerca. No pienso caminar tan lejos, tampoco puedo, pero no quiero abusar de mi cuerpo. Me la dio. Tengo dos paradas aquí abajo, cerca de mí. Vamos a ir de esas dos paradas, regresamos para atrás. Bueno, puedo cruzar, vamos a cruzar, vamos a poner los pies. How much is the sunglasses? Huh? How much is the sunglasses? Glasses? Yeah, how much? $5. Maybe right there. Thank you, bro. You don't mind if I put my phone right here real quick? Yeah. No problem. I'll pick this one.
gotta let it clean somewhere through there. I'm kind of, I like the small styles. Oh, okay. I'm gonna pick this too. Let me get my wallet. You know, it's no worry, don't worry. I'll put it on my backpack. You can put it right there. For me. Thank you, Shorty Q. Thank you too. Have a good day. Bueno, como íbamos. Son dos pokebolas. Bueno, mi gente, me compré una cafita porque me hace falta y esta calor con la que hay. $5, pero el precio no va, el precio no es lo importante en estos momentos. Perfecto. Qué rico, coño. No siento el sol dándome en mis ojos. Pokebola, perfecto. Bueno, vamos a seguir un poquito más derecho. Bueno, por aquí me ha marcado un Jigglypuff por aquí, cerca de 300 metros. Vamos a cruzar.